implementó un modelo de atención primaria en salud que surge como respuesta a la necesidad de analizar el contexto de la población, dado que con el examen físico y el interrogatorio en la consulta médica no se logra percibir el contexto social del paciente y su familia. Es por eso que la Ruta de la Salud ha logrado un impacto importante a nivel de la población urbana y rural. Si bien uno de los objetivos está orientado al desplazamiento o al transporte de pacientes que requieran procedimientos programados como una quimioterapia, una diálisis, una cirugía, incluso hasta un parto, también de los objetivos que están enfocados tenemos el realizar vigilancia epidemiológica de los eventos de interés en salud pública. Asimismo, la descripción de determinantes en entornos familiares, seguimiento a intervenciones planteadas desde lo biológico, activación de la ruta de atención integral en salud. El municipio de Esquilé implementa esa estrategia en salud a través de un equipo interdisciplinario, el cual está compuesto y financiado también por el mismo municipio a través de los recursos del Sistema General de Participaciones y recursos propios. El equipo se conforma por un médico especialista en pediatría, médico especialista en ginecología, médico especialista en medicina familiar, nutricionista, enfermera profesional y auxiliares de enfermería. Es muy importante resaltar que el propósito de estas visitas domiciliarias es lograr mayor cobertura en áreas rurales y urbanas vulnerables del municipio y así evidenciar el cambio en los modelos de atención hacia la integralidad. A través de esta estrategia se puede observar que la participación social y comunitaria y la coordinación intersectorial son componentes estratégicos básicos y vitales en el cambio de la salud de la población. En el municipio de Esquilé y a través de la Secretaría de Integración Social, en los dos últimos años se ha venido integrando a la Ruta de la Salud el servicio de pediatría. Tiene como objetivo realizar visitas domiciliarias, casa a casa, de aquellos niños menores de 5 años que han sido detectados con algún riesgo por las promotoras de salud mediante la utilización de la herramienta IEPI comunitario. Durante la visita especializada se indaga acerca de los antecedentes, estado de afiliación del menor, se hace una valoración médica completa evaluando los índices antropométricos, signos vitales, con el fin de detectar cualquier patología o entidad nosológica que pudiera afectar a futuro a estos menores. Las visitas domiciliarias por parte de pediatría se busca garantizar el estado de afiliación, detectar cualquier problema que se esté generando, bien sea desde el punto de vista administrativo, social, físico, con el fin de direccionar a la entidad correspondiente para el mantenimiento de la salud de estos menores. Nuestra función básica en el municipio de Esquilé consiste en identificar las gestantes de alto riesgo y hacerles un acompañamiento técnico con las gestoras de calidad de vida y con el personal del Hospital San Antonio de Esquilé, valorar el riesgo, calificarlo, hacer una asesoría y un direccionamiento de los medicamentos, de los laboratorios y del tipo de consulta y de prestación que se debe realizar a la gestante. Una vez evaluada esta visita, hacemos un diagnóstico, un plan de seguimiento y en las diferentes visitas vamos evaluando el cumplimiento de cada una de ellas. Además de esto, hacemos una valoración nutricional, una asesoría nutricional con los elementos, con la alimentación propia de cada gestante con sus alcances económicos y culturales.
y además hacemos una educación integral con respecto a reconocer tempranamente los factores de riesgo, identificarlos muy tempranamente para poder acudir al servicio de urgencias. Secretaría de Integración Social, hemos realizado diferentes actividades en el municipio de Sesquilé. Una de estas son visitas domiciliarias. De acuerdo con la detección y focalización realizada por las gestoras de calidad de vida del municipio a familias que presentan vulnerabilidad en salud, con el fin de identificar diferentes riesgos relacionados con su enfermedad, con la edad, con problemas de movilidad, problemas nutricionales, problemas sociales, síndromes geriátricos, problemas o trastornos de salud mental, violencia, maltrato intrafamiliar, red de apoyo ausente o presente y dificultades con la prestación de los servicios por parte de la S o de las IPS. Adicionalmente, se han capacitado a las gestoras de calidad de vida para la identificación temprana de pacientes con riesgo de presentar enfermedades crónicas y se le han dado las habilidades para educar a los pacientes en estas enfermedades y promover estilos de vida saludables con la finalidad de disminuir la mortalidad y la morbilidad del municipio y lograr generar el autocuidado por parte de la población.